Monserrate is an important pilgrimage place here in the city of Bogota, Colombia. We're going to take a cable car and we'll be able to see on top of the mountain where they have this church. I would like to get there not only to be able to have the best view in town, but as well I would like to be able to give thanks for all the blessings that me and my family have received, particularly with Hurricane Irma, and all the people. I want to ask for all those people that are suffering at the moment. So keep up with us. There's a lot of visitors coming today, not only from Colombia, but from different parts of the world. So keep up with us, and we'll show you what Monserrate has to offer. Esta mañana he decidido ir a Monserrate. Monserrate es un lugar importante en Bogotá, es un lugar de peregrinación, además de que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Tengo rato de no ir, bonito poder subir, dar gracias por las bendiciones recibidas y pedir porque todo, no solamente para mí y mi familia, pero las personas necesitadas puedan tener ayuda. Vengo con mi gran amiga Chechi, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando abran, podremos subir. Sigan con nosotros que se va a poner interesante este recorrido del día de hoy. Two options to get up the mountain. Or no, you have three options actually. You have the first one, you take a funicular to get all the way up there, or you have cable car, or the pilgrimage way, which is to walk all the way up and then all the way down. We're gonna take the funicular. I'm not gonna go high up the mountain today, so keep up with us. Tenemos dos opciones de subir arriba a Monserrate. O subimos por funicular o la segunda opción es por el teleférico. En estos momentos vamos a tomar la opción funicular porque no hay otra. We are inside the funicular. As you can see, a lot of people. But we're on our way out. So keep up with us. Gente, aquí estamos, vamos para arriba de la montaña, vamos gente, con salida en lata, porque vamos para arriba, sigan con nosotros. We're on our way up. Keep up with us. We're going to see a beautiful view of the city of Bogotá. Now we're going to be able to start to walk for the rest of the way, and that way we'll be able to get to the churches. Mi gente, lo logramos. Estamos arriba en Monserrate. Ya vamos camino a la parte de la iglesia y ahí les podré compartir lo que es la parte de la vista. Así
hacia la ciudad de Bogotá. Quédense con nosotros. We finally made it to Monserrate. Monserrate is located at 3,162 meters in altitude. That is about 10,300 feet above the sea level. It was made in the 1600s. They first started making a small chapel, which eventually became a bigger church. There are many pilgrims that come. So many people do come here for their pilgrimage. Mostly, instead of taking the funicular or the cable car, they will walk from the city all the way up. The city of Bogota is about 2,600 meters in altitude, so that means that's about 1,000 meters that they have to walk to get all the way up here to the church. So please continue with us, and Mariki for the Fed. Ya llegamos al tope del cerro de Monserrate. Monserrate se encuentra a 3,152 metros de altura sobre el nivel del mar. La ciudad de Bogotá estando a 2,600 metros de altura. El cerro de Monserrate comenzó siendo una edificación de una iglesia en los años 1600, por ahí 1620 se comenzó a hacer la iglesia. Posteriormente, pues ya es una iglesia de una dimensión bastante grande. Mucha gente viene aquí a Monserrate porque están haciendo peregrinaje. ¿Sí? Suben desde la ciudad. Tienes tres opciones para llegar arriba. Puedes venir por el funicular, por el teleférico o hacer el peregrinaje subiendo para llegar aquí a la cima de la montaña. Aquí podemos ver una vista increíble de la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una ciudad que tiene una milla de habitantes. Es una ciudad grande. Así que continúen con nosotros por este recorrido de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Colegio. Okay. Y hoy están de vacaciones. ¿Qué está pasando hoy? Okay. ¿Y cuáles son los nombres? Yo mi nombre es Jorge Andrés. Yo soy Sofía. Wow. Me alegra conocerlos. Colombia. Well, my friends, as you were able to see, there were lots of children coming here from a local school. They bring them to this historic places for them to learn and spend the day. So I'm happy and I hope that you liked what we shared with you today. Keep up with us. We will be going to different areas of Bogota so that we can share with you and let you know what you can come and visit and enjoy personally when you come to Colombia and visit. Keep up with us. Hola. 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 H
Hello. Yes, hello. How are you guys? Yes, hello. 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 I am Colombia. You are Colombia. Bueno, y dejar que los niños lleguen a mí. Normalmente eso pasa. Sí, yo tengo buena miel para los jovencitos. Eso está bien. Un grupo que vino aquí a estudiar y es importante que les lleven y les muestren los lugares de importancia histórica en su ciudad. Yo espero que les haya gustado el recorrido que hicimos el día de hoy. Es un lugar que vale la pena venir a visitar. Y bueno, seguimos adelante en otros lugares de Bogotá. Continúen con nosotros. Sí, sabes, ¿tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? No, Venezuela. Well, my friends, this is it. Thank you for coming with us. Monserrate in Bogotá, Colombia.